Muy, pero muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a la televisión pública. ¿Cómo estás? Sí, hoy se vistió bien de la selección. Le falta hoy una estrella, sí, como la falta mía. La, ahí, la última. Así es. Me tocó verla igual. Sí, gracias a Dios, la compartimos. Hoy es un programa salonero, ¿eh? Hoy es un programa salonero. Si los hay, tenemos mucho para compartir. A ver, ganó Magallanes. Sí, señor. 3 de 3, vamos a estar hablando un poco. Ya estaba clasificado, ¿eh? Ya estaban adentro. Se tomó revancha de Cementista, que pero tenía la edición ese de honor anterior, ¿no? Tenía ese sabor especial después de lo que había sucedido el año atrás. Hablando un poquitito de esto, sí. A ver, vamos a tener voces protagonistas. Tenemos preparada acá una sorpresita en breve en cuanto a la participación de Casa Magallanes. Además, vienen los campeones. Claro, vienen a traernos la copa. Vienen los chicos de HAP. Ya estuvieron las chicas de la Escuela Municipal B. Hoy le toca al rojinegro. Sí, tóquelo a Rodri Hernández, que da suerte, porque desde que agarró la dirección técnica no perdió nada. Sí, todo lo que juega hasta ahora el conjunto de HAP ha terminado en la cúspide. Ha terminado siempre como campeón. Es, sin dudas, el vigente monarca de la Liga Ushuaiense. Bueno, le propongo rápidamente al señor director los títulos. Así entra todo hoy. ¿Qué le parece? Sí, tal cual. Está jugando Huachipato. Esto sí, es lo que interesa, ¿no? Sí. Juega Huachipato y Gremio. De ahí sale un posible... El que baja de la, claro, de la Libertadores, claro. Tal cual. Un posible rival para Boca. Pero ahora soy de Talleres. Ah, muy bien. Va a ir con Talleres. Está bien, así me gusta. Vamos nosotros a los títulos del día y arrancamos. El flaco de liga, se están jugando los playoffs de la Liga Nacional de Básquet. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Seba Morales, con nuestro representante. 2-2 va la serie con Obras. A paso firme, tiene que ver con lo que acaba de pasar hace un ratito. 3 de 3 decíamos, división de honor en Misiones. Y vamos a hablar con alguien en un ratito nada más. Y lo que decíamos, el tricampeón viene a visitarnos. Allí estuvimos, dicen 1000 personas en la Casa del Deporte, sí, para lo que fue la victoria otra vez de Cap. Acabo de ver el gol de Oberti, la clavó de zurda. Si he hecho ese gol yo en la cancha 4, perfilo de zurda, puntina abajo, era otra época. Como indican los manuales, era otra, ¿no?, época, como me gusta la vida, puntina abajo, inatajable. Bueno, Tincho, me dicen que estamos en condiciones de irnos hacia Misiones, Mira, ahí está todo el equipo. Con las imágenes, gentileza de la gente de Futsal Ushuaia. Sí, señor. Del otro lado de la línea lo vamos a recibir a Facu Stein, a uno de los integrantes de este plantel de Casa Magallanes. Facu, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Esteban. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, felicitaciones. Decíamos en la previa, ayer ya estuvimos hablando, por supuesto, que jugaban ante el más, en los papeles, el rival más difícil del grupo, pero con la tranquilidad de ya estar clasificados, ¿no, Facu? Sí, obvio. Nosotros sabemos lo que es el equipo Cementista, ¿no? Ya que hace años se viene enfrentando entre Magallanes y Cementista. Sucedió en el 2022, que salieron campeones en Formosa, me parece que se cruzaron. El año pasado en Mendoza tuvimos la posibilidad de jugar los cuartos de final contra ellos y bueno, tuvimos la mala suerte de quedar afuera por 1-0 y bueno, nos tomamos la revancha hoy, que fue un partido áspero, un partido duro, que lo supimos sacar adelante, ¿no? Sí, tuvieron carácter, tuvieron temperamento, sacaron lo mejor del equipo, ¿no? Para reponerse a la adversidad en dos oportunidades. Sí, ¿no? Lo que pasó en la zona, ya que ganamos los primeros dos partidos, ya habíamos asegurado la clasificación a octavos, así que hoy la idea era que debuten algunos chicos que no tuvieron la posibilidad. En el primer tiempo pudimos jugar todo el plantel completo, y bueno, íbamos abajo en el resultado. Después en el vestuario, también Alejandro Velázquez dio una charla y ahí empezamos a jugar ya, ¿no?, a nuestro estilo, que a pesar de resultados siempre vamos a seguir intentando, y gracias a esos intentos, palo afuera, pudimos sacar el resultado adelante. Facu, y la estadística dice que en los 3 partidos, desde el inicio del domingo hasta hoy, fueron perdiendo en parte del partido. Y lo de hoy me parece que el punto alto en una producción parejita del equipo, Fede Martirena le sacó un escaloncito al resto, ¿no? Sí, ¿no? Sabemos la clase de jugador que es Fede Martirena, por lo
vivido que tiene en el futsal, la experiencia que tiene, la clase de jugador que es, que siempre va para adelante y aparece en los momentos más importantes. Y como dijo, ¿no? Federico, no, hoy apareció, ayer también, en los tres partidos apareció, la verdad que es un gran jugador. Facu, ¿qué se destaca de esta División de Honor 2024? No, la verdad que los equipos son todos al mismo nivel. Cuando venís acá a la Liga de Honor, la verdad que no ves la diferencia de equipo. Se notó en la zona que teníamos nosotros, que ahí el que más conocíamos era el Cementista, pero después de Deportivo Esquina y Nuevo Enfield, la verdad que fueron unos rivales muy duros y así son todos los partidos, ¿no? Hay partidos que saquen muchas diferencias. Hablabas de la posibilidad de tener minutos en cancha de algunos jugadores que no lo habían tenido. Termina la fase de grupos. ¿Cómo están físicamente? Si hay algún compañero con alguna molestia, ¿cómo terminaron esta parte del torneo? No, la verdad que llegamos completo. Por suerte, gracias también al trabajo físico que hicimos antes de venir a la liga. Tuvimos una buena preparación física, así que estamos todos al 100. También nos favorece mucho el alojamiento que estamos por toda la comodidad que tiene. Y la verdad que gracias a eso, gracias al descanso, a todo, recuperamos siempre al 100 y llevamos bien a los partidos. ¿Cómo se acoplaron los dos jugadores que han llevado de refuerzo? La verdad que bien. Tenemos al arquero Augusto de Tucumán y Rodrigo, un ala también de Tucumán. La verdad que los dos están en la selección argentina y nos vienen de 10 refuerzos, así que tengan ese roce, ya esa experiencia en los que son torneos importantes, ¿no? Ya que el año pasado ellos tuvieron la posibilidad de salir campeón con la selección tucumana. Y la verdad es que se acoplaron rápido, se unieron también rápidamente al grupo, así que nos vienen perfectos los refuerzos. Facu, terminar bien arriba también es bueno y sirve para los posibles cruces, ¿no? Porque quizás uno en los papeles vaya a tener un rival accesible. Sí, la verdad hay que ver ahora. A las 9 y 10 son los últimos partidos, así que vamos a esperar a los resultados, a ver qué hay a los papeles y a quién nos toca. Pero bueno, el equipo que toque mañana va a ser difícil, como todos los partidos que siempre tocan, ¿no? Sí, afrontarlo de la mejor manera, más que nada por cómo se viene presentando, cómo se viene dando también todo esto para ustedes. Sí, no, nosotros, gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de meter 3 de 3, y llegar completo para octavos y no, tenemos esa confianza, el grupo está muy, muy unido, por suerte se nota también afuera de la cancha que está muy metido, que sabe, ¿no? a qué vino y quiere dejar bien parado el futsal ushuaiense, ¿no? Facu, por supuesto agradecerte estos minutos para la televisión pública, por supuesto por tu intermedio, saludar a cada uno de los integrantes de Casa Magallanes, el multicampeón del fútbol de Salón Federado de la Tierra del Fuego, y que estamos muy pendientes, sabemos que hay mucha gente que está haciendo la transmisión, está Butula, bueno, hay un montón de gente, le estamos utilizando, por supuesto, y agradeciendo las imágenes, hay mucha gente aquí que se ha quedado y que hace fuerza por ustedes, imagino que también querrá saludarla. Sí, ¿no? Muchas gracias también a todos, la familia, a los grupos de amigos, a la gente de atrás que hace todo lo posible para que nosotros estemos también en la comodidad que estamos, a los técnicos, a Butula, a ustedes también que nos están haciendo el aguante de allá, informando a la gente, y más que nada a la familia también, que hace el esfuerzo enorme y siempre nos apoya, sea el resultado que sea y donde sea. Facu, abrazo grande, un saludo especial para Fran Martínez en el día de su cumpleaños. Bueno, le dieron una victoria como regalo. E hizo un gol. Sí, le mandamos un buen regalo, le dimos. Así que mañana a seguir, que es otro día, y a pensar ya en el próximo partido. Y agradecerle a ustedes dos también por la invitación a participar del programa. Gracias, Nene, gracias a vos también. Te mandamos un abrazo grande, lo mejor para lo que se viene. Igualmente, muchísimas gracias. Que ande bien. Ahí estaba Facu Stein. Sí, señor. Nos fuimos a tierras coloradas. Qué lindo. Yo estuve una vez hace mucho. Qué lindo, Monte Carlo. Sí. Allí, el Estadio Mundialista, donde se presentó, claro, el polideportivo, el seleccionado argentino, donde terminó siendo campeón del mundo también. Hace muchos años fui como jugador una vez, que le mutó al futsal, y después fui a la Evita. Claro. Yo alcancé a ir a la Evita en Misiones. Cuando se desdoblaban, claro, las acciones de la Evita. Todavía era itinerante y se postulaban las provincias. Bueno. A ver,
Recién decíamos, sí. Lugar mundialista, la celeste y blanca presente allí en Monte Carlo. Bueno, en este caso nosotros tenemos a nuestros representantes nacionales. En el caso de la lucha, son los hermanos Miranda. Los riograndenses. Tal cual, tenemos nota con ellos. Me estoy preparando con mis compañeros y me siento muy preparado para llegar bien. Me quedo una semana entrenando en el Senar con los compañeros de la selección argentina y el 10 me voy para El Salvador. Es un panamericano que vienen chicos de otros países, es por categoría y es sub-15. Sería, no pueden pasar los 15 años. Representante de la provincia, ahora también del seleccionado argentino y con tan solo 13 años, ¿qué significa esto para vos? No me lo esperaba, pero se pudo lograr y me siento muy feliz. ¿Qué sabés de los competidores, con la gente que te vas a enfrentar? Sé que van a venir de Estados Unidos y de Canadá. ¿Cómo es también llevar el apellido Miranda? Porque son todos familia de luchadores. Y se siente bien. Hay que decepcionar, ¿no? No, hay que dejar grande a mi apellido. ¿Cuál es tu sueño, Álvaro? Mi sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos y ser campeón. ¿Qué te dicen tus amigos, Álvaro? Y me dicen que muchos músculos. ¿Te ven distinto? Sí. ¿Representar a la selección significa también algo importante para vos? Sí, es muy importante para mí. Representar a mi país y a mi provincia. Esto es algo que va, sabes, de familia. Mi padre hace muchos años me inició en el mundo de los deportes de combate. Iniciamos con judo. En el 2018 tuvimos la decisión de trasladarnos hacia la lucha y gracias a Dios y a todo el esfuerzo que hemos hecho, hemos podido lograr muchísimas cosas en 6 años aproximadamente. Podio sudamericano, podio nacionales, podio a nivel Evita. Y bueno, hoy es el resultado de no solamente un trabajo familiar, sino un proyecto un poco más grande que se basa en el desarrollo de la lucha a nivel Tierra del Fuego. Por ende, el logro de que Álvaro participe en una competencia de este calibre es un orgullo no solamente para la ciudad y la provincia, sino que un orgullo nacional. El deporte es el estilo de vida que tenemos todos nosotros. Somos unos luchadores y que hoy Álvaro pueda representar al país es un orgullo y ejemplo para todos. Bueno, la familia Miranda, sinónimo de lucha en la Tierra del Fuego. Sin dudas, ¿no? Y sinónimo de selección, sí, señor. Porque todos han tenido su momento también allí en la selección argentina. Y vos tenés tu momento. Sí, ahora. Ahora, Tincho, es el momento de Super, porque Super te ofrece ahora internet más televisión HD a un precio imperdible. Además, te llevas mío la plataforma streaming de Super. 2 meses gratis, la instalación totalmente bonificada. Si querés más velocidad, Tincho, escuchá sí. bien. Podés consultar por 50, 100 o 300 megas. Llamá ahora a 0810-222-2323 o ingresá a superconectados.ar y llevá tu casa a otro nivel de entretenimiento. Superconectados con vos. Segundo bloque de TVP Deportes, ya está presentado. Están todos, ¿eh? Está los campeones. Está Joaco, está Mateo, el pelado Berti. Bienvenidos, el plantel completo, extensivo, obviamente, las felicitaciones. Los campeones del Futsal AFA, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes, gracias por la invitación y nada, estamos contentos de estar acá. Sin duda, mirá, sonrisa de oreja a oreja, ¿no, Agustín? Sí, sin duda, era como había dicho en el partido. El segundo objetivo que teníamos, el primero era llegar a este, al último partido.
que bueno, lo pudimos conseguir, así que bueno, a la hora de disputar la final estábamos muy, muy tranquilos y convencidos de lo nuestro, de lo que hacemos. Negro, y todo empezó en semis, ¿no? Porque semis era una especie de revancha, porque bueno, la particularidad que tuvo este torneo de apertura es que en fase regular o en alguna definición, todos perdieron algún partido, ¿no? Y en el caso de ustedes habían perdido justamente con Comercio, así que querían esa revancha, ¿no? Bueno, primero, gracias por la invitación a los dos. Y sí, bueno, yo lo vi afuera, pero bueno, también tenía las mismas ganas de ganarlo al partido como los chicos. Y sí, creo que nos sacamos una espina del partido ese con Comercio y después también una espina del primer partido con la UOM. La final claro. fue lo mismo, entonces nos pudimos sacar los dos partidos que perdimos, los terminamos ganando. En lo decisivo. Sí, sin duda, Mate, a ver, terminaron ganando y haciéndolo con autoridad en ambos encuentros. Eso también está bueno. Sí, supimos llevar adelante bien los dos partidos, por suerte. Pero nada, viste, son a veces se te dan estos resultados que podés sacar diferencia y otras veces no. Son partidos y son días, creo yo. Y sacaron, a ver, se pusieron en ventaja, sacaron cierto margen y después jugaron también con el resultado y el rival. Sí, supimos mantener bien el 3-1 en el primer tiempo que nos dio esa ayuda o ese extra para seguir así. Y nada, lo supimos llevar bien adelante al partido. Agus, lo habíamos charlado, creo que en la cancha o en alguna entrevista, decíamos, te había preguntado, en realidad te había preguntado por el WhatsApp si habías marcado en el partido anterior en Camioneros, no había sido, yo te dije, va, te los estás guardando para la final, llegó, pero aparte se te vio muy activo cuando el equipo no tenía la pelota, pellizcaste algunas que después se transformaron, hiciste mucho equilibrio, un poco lo hablábamos con Esteban y decía, toda la experiencia de tantos años de futsal, ¿no? Sí, no sé si la experiencia, pero por ahí sí, por ahí tengo algunos momentos en los que trato de bajar un poco de la euforia del partido, a veces puedo, a veces no se puede, pero y tratar de nada, con los chicos que lo hacen también más fácil, más sencillo, tratar de marcar los ritmos de los partidos y también leer los momentos, que es lo que estamos todavía encaminando a terminar de madurar, porque sabemos que todavía nos falta, pero bueno, por momentos es lo que intentamos hacer y poder tener, que no siempre lo vamos a tener en todo momento de partido el control, pero sí, en diferentes momentos, tener nosotros el protagonismo y el control, el ritmo del juego. A ver, Rodri, ¿pudieron llevar adelante, llevarlo a la cancha, lo que venían laburando, lo que más que nada habías pensado en este partido del encuentro? Y además, después de un momento, a ver, ¿se quiebra el partido? Le metieron dos goles en 30 segundos. Sí, un poco sabíamos que... A ver, el equipo de la UOM era de generar muchas transiciones, entonces nada, teníamos que saber manejar esos momentos, como decía Agus, por ahí no serlo tan directo los ataques, tener más posesión, mucha movilidad, y después nada, en el uno contra uno no perderlo, porque ellos tienen buenos jugadores individualmente. Así que eso fue un poco lo que habíamos hablado, por suerte salió, y sí, cuando estábamos 3-1, el segundo tiempo estuvimos casi 11 minutos sin marcar goles ninguno de los dos equipos. Y bueno, cuando ellos sacan el arquero a jugar, pudimos hacer dos goles ahí rápido y medio que nada, jugando ya con la desesperación de ellos, nosotros manejando bien la defensa, en el ataque de cinco de ellos, nada, pudimos también seguir convirtiendo ante algunos errores que tuvieron. Y bueno, nada, generó un resultado abultado, pero nada, sabemos que fue un partido muy duro, muy físico y bueno, se valora mucho. Sí, las variantes que tenés, porque, a ver, más allá de todo, uno sabe que en el banco tenés respuestas y muchas como para tirar dentro de la cancha. Sí, gracias a Dios tengo un plantel bastante amplio. No solo los 14 que fueron a la final, sino afuera quedaron muchos chicos también sin jugar, que están en condiciones. Pero bueno, nada, tenemos que llevar 14 lamentablemente. Y se generó una competencia muy, muy buena entre ellos. Además de sana, porque son casi todos amigos, se llevan muy bien. Entonces, nada, eso hace mucho más fácil que cuando le toca estar afuera, a cualquiera sea, tire siempre para adelante.
Negro, hablar un poquitito del marco, ¿no? Lo decía Esteban cuando hacíamos la presentación, cuando contábamos esto. Ayer estuvieron las chicas del Poli, impresionante, ¿no? Más de 1000 personas, los pibitos tanto de ustedes, del club ustedes, como los de la UOM, una verdadera fiesta, cosa que le gusta mucho a la gente del futsal, ¿no? Sí, no, increíble. La verdad, yo lo hablaba ayer con el Pit y con Grillo, que nos tocó ir a la radio. Que fue algo, sentía en un momento en el que estábamos locales, ¿viste? Porque realmente se sentía el apoyo de los chicos, de los padres, de la gente que capaz nos va y nos hace el aguante porque les gusta seguirnos, ¿viste? Porque en realidad hay mucha gente que nos acompaña porque somos familia, ¿viste? Somos una familia y eso es lo que tratamos de inculcarle a los más chicos. Cada vez que había un gol, por lo menos los tres primeros, justo daba que estaban todos los chicos de Jafa ahí, así que los abrazos eran con ellos. Claro, claro. Justo uno de los chicos me había dicho, ¿viste? Y no sé si se ve, pero creo que en el primer gol, el pelado hace el gol y le agarro de la mano y le digo, vamos a la esquina, ¿viste? Y después ya fue como una costumbre los tres primeros. Así que, nada, eso. Mate, a ver, un 2024 de ensueño, ¿no? Arrancó con todo, la selección, el título, ahora esto. No, una cosa de loco, ¿viste? No caigo todavía porque, no sé, la verdad, te juro que no caigo. Pero sí, muy lindo, me tocó poder representar a la selección argentina, a Ushuaia y a Tierra del Fuego juntos a la vez. Y eso es algo que no te lo saca nadie. Y bueno, tuve la suerte de salir campeón. Y bueno, y ahora volver al club de mis amores, que lo he visto desde que tengo 6 años, es algo muy lindo también. Y poder volver a salir campeón con el plantel de jugadores que hay y con los chicos que me recibieron de vuelta con un abrazo y diciendo que era amigo. ¿Se ve distinto esto? Sabiendo que es tu club, que es el club que te formó, es el club que, a ver, te vio nacer como jugador y el que tenés cierto recorrido también ahora. Sí, 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 obviamente, totalmente. Es algo que tenía pensado hace bastante, poder salir campeón con la primera, porque sin embargo ya tuve otro título con la primera, pero este fue más emocionante que el primero. Por lo que te repetía, por el grupo en sí, porque la verdad es una familia esto. Rodri, propongo, o aprovecho que están tantos jugadores con tanta experiencia y con tanto nivel, está bueno hacer por ahí una pequeña radiografía, un análisis de la actualidad del futsal AFA, ¿no? Uno ve, los ve ustedes, a Mercantil, a Comercio, a Galicia, a la UOM, como que se van copiando las cosas buenas de los buenos trabajos de los otros clubes, se quieren imitar y el nivel se levanta, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, una de las cosas que recalcábamos de la UOM era eso, ya que tienen un orden, tienen una idea clara. Por suerte, nada, también los cuerpos técnicos se nota que están trabajando bien, y aparte, obviamente, del material humano que hay de los jugadores, ¿no? Que cada vez salen más pibes buenos. Y nada, ya tienen una idea de lo que es el futsal de hoy en día. Se ve que hay mucho videoanálisis o se están formando ya sea el jugador como el cuerpo técnico. Entonces, nada, está aumentando el nivel, hay mayor cantidad de equipos parejos en la liga. Y nada, se disfruta mucho más cuando tenés equipos que realmente enfrentás que te cuestan. Una vez cuando lo ganás, se disfruta, obviamente. Aprovecho lo mismo. Para concatenarlo, Negro, ¿ha levantado el nivel del futsal AFA? ¿Ha sido un torneo muy parejo este? Y yo creo que sí, porque particularmente viéndolo como jugador, estamos todos en un nivel muy parecido. Creo que sacamos una ventaja porque tenemos un equipo más largo y tenemos, como dijiste vos, tiene más opciones él, porque particularmente yo antes estaba solamente solo y después apareció Grillo con Haf y ahora se sumó Facu y ahora hay un chico que tiene 15 años que está ahí, ¿me entendés? Entonces tenemos cambios para los zurdos, digo, ¿no? Y después, bueno, cada uno en los puestos que tiene. Habla sí. Muy bien de esto, ¿no? Y está el ejemplo también de Mateo, de la rica factoría, ¿no? De la generación de talento de abajo hacia arriba. Claro, esas son las inferiores que están moviéndose y bueno, él es un ejemplo, porque yo cuando llegué al club, que hace 9 años ya,
Él era un chico, entonces hoy lo ves ahí, nos está acompañando a nosotros y a veces los más chicos que tienen 15 y otros que son tienen 12 y están todos ahí. Y algunos entrenan con nosotros encima, entonces es lindo que tener esa posibilidad para el club. Agus, y bueno, ya lo habían dicho el año pasado o en alguna copa en la que también fueron protagonistas y que gritaron campeones, ¿no? Se viene, recién comienza el año y hay mucho por jugar de diferentes torneos. Seguramente empezar a aparecer a nivel patagónico y nacional con cosas importantes, ¿no? Sí, obvio. Sabemos que tenemos más competencia por delante. Ahora se viene la verdadera competencia, en realidad, porque el segundo semestre es mucho más cargado que el primero siempre. Así que nada, esto nos sirve de envión anímico, sin duda, para todo el resto que viene, que nos vamos a tener que preparar de una buena manera. El objetivo está depositado allí, ¿no? Está posado en tratar de la representación a nivel nacional. Sí, la idea es obviamente apuntar a nivel nacional, pero bueno, tenemos una espinita todavía, ya que todavía no pasamos, de que estamos en la liga, no pasamos la fase provincial. Entonces, nada, primero apuntar ahí, tratar de hacer un buen torneo. Ir paso a paso. Pasar a la fase regional y, bueno, después ahí sí pelear. Pero sí, es algo que tenemos pendiente y, bueno, vamos a trabajar para competir de la mejor manera. Sí, la frase creo que es coincidente de todo el futsal, ¿no? Tanto del futsal AFA como del futsal federado. Dentro del amateurismo, cada vez se va volviendo más profesional la cosa, ¿no? Sí, yo creo que esa es un poco la idea también, ¿no? De que el jugador, más allá del lugar donde vivimos, que sabemos las complicaciones laborales y demás que todos tenemos, que es muy amateur, la idea es sentirse lo más profesional posible, competir de esa misma manera entre semana y tratar de hacer una constante. Al principio, obviamente, empieza en cada uno de los clubes y una vez que eso empieza a ser así, la liga sin duda va a tener cada vez más prestigio, más competencia y así nosotros también para salir afuera el día de mañana. Rodri, como para ir cerrando y agradecerles obviamente la visita, ¿qué se destaca del campeón? Yo creo que lo primero que se destaca es el grupo. Cómo llegamos el día a día, porque ayer lo decía, ¿no? De los 7 días de la semana, 4/5 estamos juntos. Entonces, nada, ya es casi cotidiano que o estamos hablando por el grupo de WhatsApp o nos estamos viendo. Entonces, eso, creo que hace ya un tiempito de que estamos ahí al mando con Mario, hicimos hincapié en eso en el grupo. Y por suerte, nada, cuando las cosas van bien y los resultados obviamente acompañan, se disfruta mucho más. Y como decía Mateo y Joaco, ver los chicos de inferiores que están subiendo y entrenando con nosotros, siendo parte del plantel, era una también de las ideas que yo tenía cuando lo agarré al equipo. Y bueno, y nada, disfrutando del presente y no conformándose para nada y pensar ya en lo que viene, que ya en 2 semanitas seguramente arranca lo de la Copa Argentina y tenemos las miras puestas ahí. Yo me acuerdo de lo que dijiste en uno de los minutos durante el partido, ¿no? Y es un poco el espíritu que tiene que tener un grupo para entender que cada uno tiene que dar su granito de arena al máximo y que hay un compañero afuera del mismo nivel, igual o mejor, o según lo que está viendo el técnico. En el minuto dijiste, hay que dar los 4 minutos a full, salir y que va a entrar otro, ¿no? Ese es el espíritu del futsal moderno. Sí, obvio. Y ahí remarcando un poquito lo que decías vos, es entender también que hay roles dentro del equipo. O sea, hay algunos que tienen más protagonismo, otros menos, otros acompañan. A veces, por suerte, ayer pudieron entrar todos, pero hay partidos que no se puede. Entonces, nada, entender eso y nada, saber que cada vez que entran a la 40x20, sea el tiempo que sea, tienen que dar lo mejor y sabiendo que también que el compañero va a dar lo mejor y así vamos a sacar las cosas adelante. Mate, ¿qué se destaca del grupo? No, lo mismo que casi recalcaba Rodri. El siempre estar ahí en el grupo de WhatsApp, que los pibes te tiran un buen día o buen día a la banda, cómo andan. Siempre estamos ahí charlando, ¿viste? Y eso está bueno porque eso hace más fuerte al grupo. Pero también esto de ir a entrenar todos los días todos, que vayamos todos, también está bueno. Eso es lo que remarca del grupo. Chicos, muchísimas gracias. Negro, tenés abierto el micrófono para el cierre.
Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Particularmente estoy muy feliz. Es algo lindo empezar el año así, empezarlo coronando con campeonando. No se puede siempre. El año pasado no nos tocó, perdimos la final. Entonces, bueno, capaz estuvimos ahí, pero levantamos. Hoy empezamos así. Bueno, vamos a ver cómo terminamos el año. Así que, bueno, mandarle un saludo a los chicos que capaz nos están viendo, a toda la familia de Haf, a mi novia, a mis viejos que siempre están en la cancha. Ellos tres son firmes. Así que, bueno, nada más. Pelado, ¿algún agradecimiento, algún saludo especial? No, principalmente, bueno, mis viejos que siempre de la distancia acompañan, mi hermana, mis sobrinos, mi hija, que siempre está conmigo. Y, bueno, la gente que fue a acompañarnos, los chicos del club, los más chicos, las pibas de handball que también se sumaron al club también, que siempre están ahí haciéndonos el aguante. Todos, la verdad que agradecido al acompañamiento principalmente que tiene el club en sí. Por ejemplo, hace unos días tuvimos uno de los últimos entrenamientos y participó la sub-15 también con nosotros y los padres en las tribunas contentos viendo el entrenamiento de ellos, ellos felices por estar con nosotros. Un espejo. Esas cosas son las que llenan y bueno, nada, las que quedan después de todo, así que contento por eso, disfrutándolo. Rodríguez, el otro día no lo pudiste tirar, tíralo ahora, es ahora. Primero que nada, saludo a mi familia, a la gente del club, a los chicos, a la gente que trabaja en las inferiores del club y también a las chicas de hockey que después me reclaman el saludo. Claro, así que nada, mandar un saludo a la chica de Ushuaia. A la chica de Ushuaia, mandar saludos. A la sub-18 y a la primera dama, y bueno, toda la gente del club. Ya fueron cámaras, fueron a todos los partidos. Se están sumando, por suerte le está gustando el futsal y nada, lo estamos viendo presente ahí en la tribuna, así que suma. Están empezando a ver que tienen cosas en común el futsal, claro, y el hockey, ¿no? Tal cual. Y que lo pueden aplicar también. Sí, sí, obvio. Hay similitudes en el deporte, así que nada, está bueno. ¿Mate? Yo sí, primero que nada agradecerle a ustedes. También que siempre se tiran un mensajito ahí para ver si podemos venir a dar una nota o algo. A los chicos del club, que seguramente nos están viendo. A mi familia, a mi novia, a la familia de mi novia. A todos que siempre están ahí al pie del cañón para verme feliz, simplemente con rodar la pelotita e ir atrás de la pelotita. Y nada, eso. Yo me quedé con las ganas de que el capitán viniera a contar el gol. Ah, sos malo, ¿eh? Ya ahí le tiró. Al bueno, de los botines, no, a Composé. Diferente, todo. Un distinto. Sí, un distinto. Color de la pelota, tal cual. Es un distinto. Chicos. Genios, gracias. Gracias por haber venido a compartir este logro también con nosotros. Ticho, me toca a mí, mire. Ahora le toca vender a usted, a ver qué tiene. Estudié en Hidraed Pro Instituto y convertite en profesional de la estética. Todas las carreras tienen salida laboral, pelado. Ajá. Abierta la inscripción 2024 en Gobernador Paz 116. El teléfono 2901-549898. Hidraed Pro Instituto. Y con esto nos vamos a la pausa. Cerramos este extenso bloque con esta pastilla. Me viene prometiendo, vamos, esta videollamada, ¿viste?, hace como un mes y medio. Hace bastante, pero ahora sí lo tenemos. Vamos a darle la bienvenida al Flaco Morales a la televisión pública fueguina. Flaco querido, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, Paroa, hola, Tincho, buenas noches. ¿Cómo están? Es verdad, es verdad. Llevamos un tiempo, pero bueno, coincidimos. Tal cual, acá estamos, un lujo. Sí, cuando no está entrenando, está llevando a los chicos al colegio, está jugando en la primera de Platense, al final no se puede hablar con vos, Flaco. Un papá luchón. Sí, como debe ser. Aparte, viene reñida la serie ahí con obra, ¿no, Flaco? Sí, 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 la verdad que sí, es una serie muy pareja. Mañana tenemos el quinto. Nada, es matar o morir, pero sí, está siendo pareja, durísima. Todos los partidos cerrados, hubo suplementario, pero bueno, nada, es lo más lindo del año, la verdad. Jugamos 8 o 9 meses esperando este momento, así que dándole con todo. Cuando arrancó la serie me acordé que alcanzaste a hacer un par de entrenamientos con Obla, ¿te acordás? Sí, eso fue. No, fui un día y planteé mi postura y me dijeron, bueno, andá, no vuelvas más. Andá, por suerte, ahora hay que ganarle, de bronca. Bueno, hablando de eso, está teniendo una serie tremenda, Flaco. Imagino contento, ¿no? En lo personal, ¿cómo se viene dando todo también? Sí, 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 obviamente, sí, contento. Yo trato de sumar siempre. Como te digo, estos momentos a mí me gusta jugarlo, lo disfruto. Soy consciente de que por ahí se está acercando el final, quiera o no, me quedan menos años de lo que me quedaban antes,
Entonces trato de disfrutar todos estos momentos a full. Y bueno, y me está tocando por ahí ser un poco más protagonista ofensivamente, que generalmente no lo soy tanto. Así que nada, disfrutando, ayudando al equipo en lo que haga falta y sumando, como siempre. Yo te veía jugar, Seba, ahora esta serie con Obras y pensaba, ¿no? Todos esos años de básquet encima sirven porque en estas circunstancias la experiencia es importante, ¿no? Sí, sí, por ahí que lo diga yo queda mal, pero la verdad que sí, como te digo, disfruto estos momentos, no siento que me pesen, estoy muy cómodo en el club y obviamente que todo el recorrido, haber jugado playoff en las diferentes categorías y todos estos años hacen que sean partidos más normales. Así que nada, eso, trato de disfrutar, soy consciente de que se va acabando, Platense me adoptó como uno más y bueno, y me siento y el club, la gente ahí me transmite cosas y a mí me gusta devolverle por ahí con la entrega y con cumplir cuando creo que hay que hacerlo. Flaco, se armó lindo equipo, ¿no? Tienen un muy buen conjunto, tienen, individualidades en todos los puestos. Ahí lo veíamos a Eric Flor hacer de la suya. ¿Qué nos podés decir de este Calamar? Platense siempre arma un equipo con lo que puede, esa es la realidad. Y el objetivo siempre ha ido mejorando año a año. Este año era entrar en playoff. Y bueno, a medida que empezamos a entrenar, empezamos a ver de que las cosas iban por ahí un poco mejor de lo que esperábamos. Por esto, porque volvimos a tener a un Eric Flor en sus mejores momentos, con sus mejores juegos. Un Facu Vázquez que está haciendo la mejor temporada de su carrera, al igual que Juanpi Corbalán, que Yangua. Bueno, nada, se dio que se juntó un grupo con varios chicos que estaban pidiendo pista y por ahí en otro momento no lo habían tenido. Y bueno, y el Cholo con sus maneras, el Cholo Vázquez, el entrenador, con sus maneras, sus formas, con su potenciar a los jugadores, sacó lo mejor de este grupo. Así que, nada, fue todo ganancia este año para nosotros, tanto como individualmente como para el club. Por esto que te digo, por ahí a priori los objetivos no eran estar entre los cuatro como estuvimos durante gran parte del año, ni clasificar al Super 4. Y se fue dando porque el grupo se armó bien, se generó una identidad y bueno, y respondió. Flaco, pedirte hasta el momento que compares, por supuesto con la experiencia de estar adentro, que compares con temporadas anteriores, ¿cómo ves la liga, esta Liga 2024? Yo creo que la liga siempre es buena. Por ahí se la castiga mucho, se habla de que son muchos equipos, de que para mí la liga siempre es buena. Siempre aparecen jóvenes, chicos, nuevos que le dan mucha calidad. Han vuelto extranjeros buenos también de que hacen que el juego, que la calidad de los partidos suba. Entonces, para mí la liga siempre es buena. Creo que tenemos la mejor liga de por lo menos de Sudamérica, sobre todo con nosotros corremos de atrás desde la parte económica. Con Uruguay no podés competir, con Brasil económicamente no podés competir, pero así todo creo que es una de las mejores ligas y queda demostrado con que Kimsa gana la Champions, Instituto sale campeón de la Sudamericana, nada, Argentina está siempre ahí, entonces, y eso es fruto de nuestra liga. Entonces, para mí, está bien la liga, está bien, siempre está bien la liga. Flaco, más allá de lo que suceda mañana, obviamente el deseo de continuar después espera Olímpico. Sí, si ganamos iríamos con Olímpico y si no, bueno, estaríamos de vacaciones. Ojalá ganemos, creo que estaría bueno, sería histórico para el club pasar una serie de playoffs, entonces... estaría bueno, haremos todo lo posible y si no, volveremos al vestuario con la tranquilidad de haber dejado todo, porque la verdad que este grupo deja todo cada partido y no es una frase hecha, sino que es algo real. Por lo menos yo individualmente y con lo que he hablado con mis compañeros, si nos toca perder, nos iremos tranquilos porque
es hasta donde nos tocó llegar. Así que, nada, ojalá se dé, porque sería histórico para Platense, sería por ahí la posibilidad de entrar a un torneo internacional, y si no, nos abrazaremos y descansaremos después de un torneo, una liga larguísima. Seba, el otro día en el piso tuvimos nada más y nada menos que a los García, padre e hijo, sinónimo de Escuela 3, tu equipo. Hay un montón de gente que está viendo el programa, que es amante del básquetbol, no solo aquí en Ushuaia, sino en toda la Tierra del Fuego. Fuiste jugador de la selección de Tierra del Fuego, del sureño. Bueno, ¿qué te gustaría decirles? Nada, los vi el videito en Facebook. Mandar saludos siempre. Sergio fue una persona muy importante en mi desarrollo, igual que Gonza Siracusa, que Daniel Dambra. Siempre que puedo le dejo un saludo. No mucho más. Veo que siguen ahí, que le siguen dando rosca al básquet y ojalá eso pueda seguir creciendo por el bien del básquet de la provincia. Flaco, genio, muchísimas gracias por este tiempo, por regalarnos la posibilidad de poder charlar con vos en el día de hoy. No, chicos, gracias a ustedes por estar ahí siempre preguntando, escribiendo, atentos a lo que va pasando en mi carrera. Muchas gracias. Por favor, lo mejor para mañana, vamos con todo. Un pasito más, Abrazo grande. Ojalá, abrazo grande, que anden bien. Saludos a todos. Ahí estaba el Flaco Morales. Yo voy a hinchar por Platense a pesar de que nos ganaron en cancha. En el fútbol 11, voy a decir. Voy a hinchar por Platense. ¿Por quién iba a hinchar? Sí. El domingo perdieron, pero ahora mañana... Todos con el Flaco Morales, Está Qué jugando. Qué historia, ¿no? La del Flaco. Pero aparte, está jugando una serie tremenda. Más de 20 puntos, hace rebotes. Además, siempre uno lo tiene con esa marca aguerrida. Siempre el sacrificio presente en pos del equipo. Ahora ha sumado puntos en esta serie. Sin dudas, está muy metido el equipo de Platense. Ojalá que mañana pueda dar el gran golpe allí y meterse en cuartos contentos todo el calamar. Sí, están televisando los partidos. Sí, se están dando por Teis Sport y por Teis Sport Play. Se puede seguir además por Basket Pass, lo que es la línea de streaming de los partidos de la Liga Nacional de Básquet. Tincho, ¿qué nos queda? Es buenísimo esto, porque del básquet, si te parece... ¿Hay placa? Hay placa. Nos vamos al fútbol, porque empieza a cerrarse. Ojo, ya. Que ganó el Globo y es puntero. Claro, el Globo está arriba. Globo en lo alto. Ganó en el día de hoy. Fue 2-0. En este caso, la victoria del conjunto de Frank Darío Kurelka, que de la mano de Puceto y compañía está... Globo en alto. Alcanzó a Talleres y alcanzó a Racing. Está con la victoria 2-0. Goles de Puceto y del Rayo Fertoli. Tiene 10 puntos de los 12 en juego. Visitó a Barracas y se deshizo de su rival en condición de visitante. 2-0. Globo en lo alto. Se está jugando. Está terminando. A ver, por ahí. Ya está promediando. Si ya te digo, hasta el momento. Sí. 45 del segundo tiempo, sí, gana Unión, gana el Tatengue, que es otro de los que viene bien, sí, viene animando, necesita, ¿no? El certamen hasta ahora, gana 1-0, el que necesitaba imperiosamente también una victoria era el Taladro en su casa, gana Banfield. 2-0 frente a Newell's Old Boys de Rosario. Y se está completando la fecha de esta forma. Se completa la cuarta fecha. Balboa, el único gol para el Tatengue. En este caso le da la victoria al equipo del Kili González por 1-0. De no me contó la cómo va Huachipato y Gremio para 0-0, saber. 0-0. Hasta el momento. Ahí voy a buscar. Mirá, no me quiero meter más, sí. Porque tengo la placa ahí, pero dame un segundo. Que ahí ya lo actualizamos y porque vamos. Porque puede ser rival de Boca, ¿no? Claro, tal cual, puede ser. Gana Gremio 1-0. Se fueron al entretiempo, ¿eh? Opa, a tenerlo en cuenta, ¿eh? Sume, porque puede ser rival de Boca, ¿eh? Hay que ganarle a todos para ganar la Sudamericana, que es nuestro objetivo. Gol de Costa. Ha metido el 1-0 en condición de visitante. Dos goles de Jiménez para el Taladro. En lo que va, decíamos, la victoria parcial ya al cierre del partido del conjunto. 50 del segundo tiempo. Ya se juega a tiempo de descuento. Ajá.
Banfield le gana 2-0 con los dos goles de Jiménez. De esta manera la tabla de posiciones, escuchá, sí, se trepa Unión de Santa Fe con, ajá, la victoria. Tiene 10 también el equipo del Kili González. Ya son 4, ¿no? 4 con 10. Racing, Talleres, Huracán y Unión 10. River tiene 9. Con 7 viene una tanda también grande. Gimnasia, Estudiantes, Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto y Belgrano. Boca no, tienen 7. ¿No? Boca está lejos. Pensando en Sudamericana. Dijeron que hoy, hablando, sí, de Boquita, mirá, hoy se juntó Riquelme, hoy fue Riquelme a hablar con el plantel. Les dijo a los jugadores que pueden revertir esta imagen, que todavía están a tiempo. Sí, que todavía están a tiempo. Dice que se juntaron no solo para hablar con el plantel, sino también con un tal Marco Rojo, que de, ajá, 200 partidos jugó 85, sí, de los cuales terminó 50. Bueno. O sea, es el temperamento. Se juntaron solo para decir eso. Flaco, mirá, 200 partidos tendría que haber jugado. Jugaste 85, de los cuales terminaste 50. O sea, terminaste un cuarto de los partidos de el que no de estaba todo echado, el contrato. Se lastimó. O sea, claro. Sí. El eterno capitán que decían tener, que era puro temperamento, puro carácter, me parece que ahora le bajaron un poquitito la espuma, le dijeron, flaco, fíjate lo que estás haciendo porque así no va. Bueno, venimos bien, ¿no? Ya está, ya sí. Ya está, ya habló. ¿Se quiere ir? No, hablé de no, todo. No, no hay problema. Ah, no, porque lo venía castigando con Boquita, por eso. No, y ahora se va a abrir un mercado de pases, ¿no? Abre el mercado de pases, la vedette va a ser Adam Vareiro. Sí, tres palos y medio, todos. Lo quieren todos, tres palos y medio. Es, el paraguayo es. Es como tener un auto de alta gama, nada más que te lo dejan a mitad de precio, porque es el goleador de San Lorenzo, el tipo juega para la selección, pero vale tres palos y medio nada más. Debería valer 7 para arriba, le pusieron una cláusula muy baja porque tenía una promesa de venta con la dirigencia. Ajá. Es por eso que ahora se viene un conflicto de por medio, porque hay como un acuerdo tácito de que no se ejecutan cláusulas de rescisión en la Argentina. Lo claro, quieren Boca y River. Claro, por eso. Quieren que se vaya a jugar afuera. Ahora, porque no se quieren comer a la hinchada si después claro, le hace cual. Goles a San Lorenzo. Ahora, lo de siempre. Breckman, que es su representante, tiene 4/5 jugadores en River. Dicen que tendría todo acordado para recalar allí. No vamos, Ticho. Será hasta mañana. Mañana seguimos, como siempre. Gracias por acompañarnos. Chao.